Bienvenidos a su programa Show Manual, su programa de manualidades de internet totalmente gratuito. Si tú te quieres anunciar o negocio, bueno, pues Show Manual es tu mejor opción. Así es que te invitamos a que te comuniques con nosotros y vengas a ver todos los paquetes promocionales que tenemos para ti. El día de hoy voy a estar yo en la sección de porcelana fría con algo muy interesante para ustedes. Vamos a ver el programa. Hola chicas, mi nombre es Adriana Viches y bueno, pues hoy estoy en la sección de porcelana fría en Show Manual y les voy a enseñar cómo hacer un ojo en una carita. ¿Sí? Ustedes deben de tener su pasta ya pintada en color piel y vamos a utilizar color blanco, color negro, algún color para el iris del ojo y bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Bien, yo ya tengo aquí mi carita lista para trabajarse y voy a usar algún marcador de ojo para trabajar el ojo dependiendo del tipo de ojo que yo voy a hacer. Hoy tengo unos marcadores en forma de óvalo y bueno, tengo tres tamaños. Si yo quiero hacer un ojo muy grande, pues podría trabajar este, pero creo que podemos trabajar este tamaño que es mediano. Entonces lo que voy a hacer es marcar mi ojo, voy a posicionar primero dónde va a ir el ojo, voy a marcarlo perfectamente y lo voy a sacar. Entonces aquí ya tengo un ojo bastante grande. A continuación lo que voy a hacer es presionar para sumir un poco la parte de mi ojo para poderlo trabajar y que el ojo no quede saltón. Entonces ya tengo aquí marcadito y vamos a continuar haciendo la esclerótica. Bien, aquí ya tengo una lámina que voy a cortar con el mismo marcador de ojo que trabajamos. Aquí está mi esclerótica. Entonces aquí donde ya habíamos marcado, presionamos para que quede del tamaño de la marca que tenemos. Ahora voy a trabajar el iris con una esferita pequeña. La voy a dejar bien delgadita. Aquí voy a poner mi iris. Esferita para la pupila y la coloco. Vamos a poner un poquitito de luz. Bien, ya que tengo listo el ojo armadito, entonces voy a tomar un poco de pasta en color negro y voy a hacer un tubo delgado, un poco de adhesivo, al empezar a poner el borde del ojo. Entonces ya lo tengo listo. Con una herramienta de corte cortamos. Ya tenemos el borde del ojo. Aquí vamos a colocar aquí una pestaña, la colocamos y ponemos otra más, nuestra pestañita. Vamos a verla, perfecto. Y colocamos nuestra cejita y la ponemos en nuestra carita. Pues aquí ya tenemos terminado el ojito. Ustedes pueden trabajar este tipo de ojo con los marcadores de ojos, hay de muchos tipos. Y bueno, pues las invito a que estén en mis redes sociales como Adriana Viches. Tenemos talleres y cursos en línea. Y pues muchas gracias a Show Manual y nos vemos la próxima clase.